Te damos la bienvenida a otra nueva edición de Enfoque Norteño. Hoy arrancamos el programa desde Arata. Esta localidad volvió a vivir una nueva edición. Este año, la sexta fiesta del asador criollo. Su sede, Fiesta Nacional de Miguel Riglos 2024. Evento organizado por la Asociación Bomberos Voluntarios de Arata. 15 parejas de distintas localidades compitieron y compartieron momentos de camaradería que ayudan a preservar la tradición del asador criollo. Bueno, la última fue en el 2019, después nos agarró la pandemia y todo lo que ya sabemos. Así que volvimos, cambiamos la fecha, normalmente la hacíamos en invierno. Así que no, contentos, 15 parejas, salón lleno. Imagino, bueno, lo han pensado un poco porque sabemos que, bueno, que los tiempos económicos no son fáciles. Contame un poquito. Sí, sí, tratamos de poner una tarjeta al menor valor posible para salvar los costos, esa fue la idea. Para eso conseguimos auspicio, publicidades de, bueno, que diría todo el pueblo, la zona. Después obviamente el municipio, como siempre, también la cultura de la provincia también, de una mano, bueno, buscando de todos lados para justamente que sea la tarjeta más barata posible. Pasando un momento lindo, hoy vinimos a acompañar a los chicos de Arata, los bomberos de Arata que organizan la subsede, acompañándolo a los muchachos del jurado también. Así que desde otro lugar. Vemos que, bueno, que cómo se incrementa la cantidad de gente que se anima a asar, mujeres también, qué lindo. Sí, ¿cierto? Casualmente el fin de semana pasado estuvo la subsede organizada por los bomberos de Hacha, en Hacha. Y bueno, creo que debe haber sido la subsede que más damas hubo, alrededor de 7-8 mujeres. Y bueno, y hoy también se ven una pareja, se ven algunas otras compartiendo con su familia. Y bueno, y eso es muy lindo, la verdad que se sumen gente nueva, que se sumen mujeres, que se sumen los hijos, que se sumen los nietos, a pasar un momento en familia, eso es muy lindo. Este destacado evento atrae a todos aquellos que disfrutan de una buena compañía. Y con el tiempo, las mujeres también se han convertido en parte integral de esta rica tradición cultural. Leímos la nota por los chicos, por los bomberos, que nos mandaron un estado de WhatsApp y nos miramos y dijimos, vamos, y bueno, vamos. ¿Habían hecho alguna vez? Sí, nosotros tenemos el Hotel Cumeché. Ajá. Y hacemos los asados en los sábados. Así que sí, algo de experiencia tenemos. ¿Primera vez que participás así en el concurso? Primera vez. ¿Y cómo lo estás viviendo? Bien, lindo, con alegría, venimos a divertirnos. Nosotros no venimos a competir, venimos a divertirnos entre las dos. Primero le dije como chiste y bueno, y terminamos participando. Ya creo que fuimos hace como más de un mes que apenas salió la propaganda, nos anotamos enseguida. Y bueno, y ya buscando historia, buscando del asado, buscando cómo empezar a hacerlo, porque nosotros no tenemos experiencia, pero bueno, bien, la verdad que la estamos pasando re lindo, con un poquito de viento y calor, pero la estamos pasando re lindo. Un poco de nervios, normal por ser la primera vez. Yo hago asados, pero siempre en el piso, en asador es mi primera experiencia, pero la estamos pasando muy lindo y la verdad que es una experiencia hermosa. ¿Cómo fue eso que te decidiste a venir a participar? Por culpa de él, él me mandó la invitación y bueno, sabe que me gusta hacer asado y ya en otra oportunidad me había anotado, pero por la pandemia se había suspendido, así que bueno, acá estamos probando suerte. Hubo calor, el viento, pero bien, bien, tranquilo. ¿Cómo es esto de animarse a traer a una mujer de compañera? No, pero es muy buena compañera asadora, muy buena compañera. Siempre nos corremos carrera, que no hace mejor asado, Siempre, siempre. Tranquilo, muy cómodo, buena atención, nos atendieron bien desde que llegamos, pero bien, bien. Y contame un poquito cómo va ese costillar. Hasta ahora creo que bien. Vamos a ver cuando lo cortemos, a ver qué pasa. seguro muchas expectativas. Sí, hay mucha expectativa, A ver qué sale. Vivo Fesencho. Genial. Porque nos dedicamos casi a esto en nuestro trabajo, así que
Hoy tuve un evento a mediodía en Santa Rosa y ya me ve acá, así que nos encanta asar y eso, así que nosotros, un placer que Arata nos reciba. Hemos venido acá en este salón a trabajar también, así que ya somos habitués de Arata. Así que agradecido de estar acá, no hay cansancio para hacer lo que nos gusta, ¿viste? ¿Me entendés? Como es que es un placer para nosotros, ¿cierto? ¿Participa siempre de este tipo de concurso? Empecé el año pasado. Uh-huh. Empecé el año pasado con un amigo, después mi amigo no podía venir porque es de General Campo. Y bueno, entonces ahora la traje a mi señora. Que no se termine esto, porque nosotros nos, cada vez que venimos tenemos un vecino nuevo, hacemos amistad, charlamos, aunque estamos en los grupos. Pero, viste, es diferente estar acá y conocerse bien y eso. Así que esto es maravilloso. Hacía tiempo que no veníamos a esto a Arata porque la verdad que antes de la pandemia se hizo, después no se pudo hacer más, bueno. Pero bueno, revolvemos de vuelta a la pista, como quien decimos. Así que sí, no, me gusta porque es algo que lo llevo en la sangre hacer esto. Y bueno, donde cuando puedo voy, a veces no puedo por zona de trabajo, pero bueno. Sí, sí, estamos re contentos porque tenemos vecinos nuevos y nos conocemos y bueno. Y bueno, y ando con el amigo Mambrú, que me viene a acompañar y represento a la escuela número 30 de Majba Martini. Contame un poquito cómo se hace, ¿tenés alguna forma especial? Contame. Sí, sí, el secreto es arrancar el fuego. Ese es el primer secreto, cómo se prende. El secreto otro es cómo se pone el costillar. Vos has visto que todo lo pone de distinta manera. Va arriba, va abajo, el vacío, pero bueno. Cada cual tiene un secreto, ¿eh? Y bueno, eso no te lo puedo contar. Pero bueno, intentamos que salga en primer lugar, que esté bien cocido, bueno, y bien presentado. Así que esperemos que tengamos un buen resultado. Venimos de la anterior, que fue en General Pico, y sacamos el tercer puesto. Así que bueno, pero no clasificamos, pero somos suplentes, así que necesitamos clasificar. Así que venimos en busca de eso. Contame un poquito de cómo vivís esto de venir a este tipo de eventos. Y bueno, esto es medio una pasión que tenemos de asar y encontrarnos con amigos, conocidos y bueno, es lindo, nos gusta, por eso hacemos esto. Es un placer porque nos gusta y es algo que llevamos, que siempre, digamos, es una pasión, es como jugar al fútbol, pero bueno, a nosotros nos gusta asar. Así que bueno, tratamos de participar y bueno, como todavía no estamos clasificados, estamos intentando clasificar. Y bueno, esperemos tener la mejor suerte, una linda noche, espero que la gente lo disfrute también. ¿Les influye algo? ¿Hay un poco de viento, eso, para hacer el costillar? Contame un poquito, ¿qué, un poco lo que hay que hacer. No, es siempre la técnica más o menos la misma y lo seguimos muy de cerca y tratamos de que el calor le llegue a todas las partes, así que, hay vientito, pero nos viene bien porque hace calor y a nosotros nos refresca. En esto... temporada de verano es mejor la noche que no el día, porque uno sufre más el calor, pero en sí no está bien el clima, está bien, por el momento está bien. Como fogonero el calor es insoportable, pero bueno, estar de noche así es más, digamos, se sobrelleva mejor, de mejor manera. Organizar una cena para 400 personas, la Asociación Bomberos Voluntarios, es una excelente manera de devolverle a la comunidad todo el apoyo durante el año. Hoy justamente hablábamos de eso cuando estábamos terminando ya los últimos preparativos y demás, que te tiene que gustar mucho esto, porque son muchos días de trabajo, muchas horas, uno lo hace realmente porque le gusta, porque más esta fiesta, que es una fiesta cara, es una fiesta que sabes que no la podés hacer para que te genere dinero, para la institución, lo haces como para devolverle a la gente un poco de lo que te aporta todo el año, porque esa es más o menos la idea, así nació y así sigue. Así que no, pero bueno, te tiene que gustar mucho y así estamos y por eso. Igual que a los concursantes, yo le decía hoy a uno de los concursantes, realmente te tiene que gustar venir solamente para mostrar esto, para ser parte de una fiesta, sin llevarte nada más que a lo mejor, con suerte, un premio que es más simbólico que otra cosa. Así que está muy bueno eso. Más en estos tiempos, me parece que hace bien. Yo canto la chacarera, pero no soy santiagueño. Sí soy como la cigarra que en la siesta se lo pegó.